Bueno, en primer lugar quiero destacar que es un día internacional, así como se celebra en la Argentina, se celebra en muchos otros países del mundo, y es significativo que a escala de todo el planeta los trabajadores se reconozcan en este día como una única clase que tiene una lucha común contra el capitalismo y por la democracia. Esta es una primera reflexión. De esta enorme crisis que vive el país y viven los trabajadores, vamos a salir por medio de la lucha, pero también por medio de una lucha conjunta de los trabajadores de América Latina y del mundo. Y después tenemos un 1 de mayo en un momento caótico de la vida nacional. El presidente de la Nación ha tratado de disimularlo hoy a la mañana, diciendo, bueno, acá por lo menos se ha mantenido la democracia, de ninguna manera. Las instituciones están completamente perdidas. El Parlamento no se reúne, el presidente capitula ante las exigencias de los banqueros, la economía se desquicia sin que el poder político del Estado sepa cómo intervenir y tenga la más mínima idea de cómo actuar. Entonces el mensaje del Partido Obrero es que la clase obrera y el conjunto de los trabajadores tienen que salir a una lucha para modificar toda esta orientación política, que de ningún modo la van a obtener a través de Menem, que ya ha dicho que concuerda con la necesidad de garantizarle a los banqueros la deuda externa y la deuda interna usuraria.